Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en este programa. Maestro Alberto Abrego, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, maestro Alejandro Sevilla. Bien, contento de estar aquí, ya terminando el mes de mayo, a punto también del examen COMIPEMS que tiene a todos nuestros alumnos de secundarias un poquito ocupados, y con el gusto de siempre transmitiendo desde nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso en la Ciudad de México. Bueno, pues como es costumbre, tenemos un programa donde los alumnos de escuelas secundarias técnicas son los protagonistas. Así es, tenemos un programa muy especial con una invitada muy especial, pero antes de presentarla vamos a presentar a estos alumnos que van a entrevistar a esta figura. ¿Qué te parece si empezamos por la guapa? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Allison y estoy muy bien, gracias. No estés nerviosa, yo te veo nerviosa. ¿Estás contenta? Sí. Todos tenemos nervios, no te preocupes. También por acá, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Eric y sí, estoy muy nervioso, la verdad. No acostumbro a hacer esto todos los días. Pero ahorita se te quita. Ah, bueno, ya. Era todo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Samir Vázquez y pues estoy muy contento de estar transmitiendo de nuevo. Acá ya tenemos uno con experiencia, ¿eh? Se notó. Bueno, pues muy maestro, bien. Maestro, ¿a quién tenemos? ¿Quién es nuestra invitada tan especial? Fíjate que una de las razones de ser de este programa es que los alumnos investiguen y puedan crear sus propias historias. De alguna manera tenemos a una contadora de historias de muchas formas, a través de su trabajo, ya sea escribiendo, representando, dirigiendo, pero vamos a permitir que sean los jóvenes quienes averigüen un poquito más de ella, perdón. María Luisa Medina, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes y siempre es un placer estar con jóvenes porque las preguntas son espontáneas, son frescas, no son las mismas, así que me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a ti y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. ¿Quién inicia? Yo. Tenía una pregunta, ¿usted a qué edad empezó con la carrera que ahora tiene? Empecé muy, muy niña a escribir cuentos. En la soledad de mi recámara escribía pequeñas historias, cuentos que yo misma representaba a mi mamá, a mis hermanos. Y ya después ya me metí a la Escuela de Arte Andrés Soler para estudiar teatro. ¿Qué era lo que le empujaba a generar ese tipo de historias? La necesidad de expresarme. Como era pequeña, pues era una forma de expresarme, escribiendo. ¿Y usted le contaba sus historias a alguien más o se las quedaba en usted? No, las escribía y después de escribirlas las representaba a mis papás y a mis hermanos, que me tenían mucha paciencia porque no han de haber sido muy buenas, pero me tenían paciencia. Bueno, siendo actriz, tal vez no sé, haya hecho algún sacrificio por interpretar algún papel. Pues mira, qué buena pregunta haces, porque hemos sabido de actores muy famosos que engordan muchos kilos para hacer películas o adelgazan muchísimo. Realmente yo no he hecho un sacrificio de esa naturaleza.
Lo que sí es que ser actriz, especialmente de teatro, sí requiere de sacrificios, porque tienes que encerrarte, estudiar, memorizar los textos, ir a los ensayos. A veces no puedes ir a una fiesta o de una comida familiar te sales porque tienes un ensayo. En ese sentido, sí es un poco sacrificada la carrera de actriz. ¿Qué papel le ha parecido el más complejo de interpretar? Yo creo que la Malinche. Hace muchos años hice La Malinche y fue difícil por tanta controversia que hay sobre este personaje, ¿no? Tuve que leer, que estudiar y que tomar un... Bueno, la obra misma tenía su propia postura, pero yo como actriz tenía que ver qué tenía que resaltar más de este personaje. ¿Y de toda su carrera qué ha sido lo que más le ha quedado marcado? Bueno, lo que más me quedó marcado en mi carrera fue que a los 28 años interpreté un papel considerado por los conocedores muy difícil. Se llama Hedda Gabler, es una obra de un autor noruego, Ibsen, y me saqué un premio, me saqué el premio de la crítica. Y entonces estuve un año en teatro representando ese papel y fue una experiencia para mí inolvidable. ¿Usted ha querido interpretar algún papel y por alguna circunstancia o algo no se ha dado la oportunidad? Sí, más bien no me han dado la oportunidad, pero sí, hace muchos años me hubiera gustado hacer el papel de Adela en la obra de teatro, ayúdame Elisa, La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba, y nunca me lo dieron. Y ahora que ya soy mayor, me gustaría hacer Bernarda Alba, y tampoco nadie me lo ofreció. Entonces, pues no sé qué tendré que hacer, pero bueno. La Casa de Bernarda Alba es una obra de Federico García Lorca, muy, muy, muy buena. ¿Ya ustedes la han visto en su programa? ¿Ven La Casa de Bernarda Alba? No, ¿verdad? No. No les ha tocado. Entonces, una obra buena, se las recomiendo para que la lean. ¿En algún momento llegó usted a sufrir por pánico escénico? Tanto como pánico escénico, no. Pero así como ustedes, que estaban nerviosos ahorita, no sé si alguno de ustedes pensó, les voy a decir, no sé si alguno de ustedes pensó, ¿pero qué hago yo aquí? Podía estar jugando con mis compañeros. ¿Para qué estoy aquí? Dios mío. ¿Lo pensaron? ¿Sí? Tal vez. ¿No? Bueno, pues yo siempre antes de entrar a un estreno, siempre digo, pero ¿por qué estoy aquí si podía estar yo viendo la televisión en mi casa? Porque son muchos nervios, pero pánico escénico no, pero muchos nervios sí. Sí, antes de un estreno generalmente los nervios son fuertes. Perdón, María Luisa, yo aquí de metiche quitándole el micrófono a los jóvenes. ¿Y cómo se te quita eso? ¿Qué consejo les das a los que, no sé, tienen que actuar, que cantar, que bailar, que pararse frente a una cámara o tomar un micrófono? Por ahí dicen que cuando dejas de sentir los nervios ya no sirves para eso. ¿Pero cómo te los quitas? Pues mira, como lo hicieron ellos ahora, ¿no? Estaban nerviosos, pero hay que entrar, entraron, y ahorita estás igual de nervioso que antes. No, porque pues ya mediante la plática pues ya vas agarrando más confianza. Y ya metiste la pata, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Espero que no. No, no es cierto. Lo mismo pasa con los actores. Una vez que sales y ya empieza a fluir el propio personaje, pues María Luisa Medina se queda en el camerino y el que empieza a tener ya la interrelación es el personaje y ya se te olvidan los nervios. Es la única forma, pienso yo, ¿no? ¿Y nos podría dar algún consejo para adentrarse en el personaje? Sí, bueno, el proceso es de teatro es el siguiente. Tú conoces un texto, lo lees, te gusta, estás de acuerdo, y entonces ya te reúnes con el director y con todos los demás actores y se empieza con lo que se llama trabajo de mesa. Sí, todos sentados alrededor de una mesa a leer, a hablar del personaje. Tú, ¿de dónde viene este personaje? ¿Cuál es su infancia? ¿Qué ha hecho? ¿Hacia dónde va? Empezamos a conocer el personaje así sentados, ¿no? Después viene la memorización, después viene ya ensayar con la memoria y el director ya nos va diciendo, aquí está muy enojado, acuérdate de lo que hablamos, que le mataron a su mamá, entonces le reclamas, ¿no? Entonces es un proceso de estudio para irse metiendo en el personaje
e ir poniéndose su piel, su vida, su historia. ¿Y la caracterización que más le ha gustado? Tal vez en una obra mía que se llama Las Mujeres Asnas. Sí, esa es. Es una obra, no me voy a extender mucho, es una obra en la cual tres sirvientas de la época del siglo de oro español, trabajan para una mujer prominente, pero una de ellas es ofendida gravemente por el novio de esta mujer prominente. Entonces, esta mujer prominente le dice al novio, tienes que pedirle perdón. Y el novio dice, pero ¿cómo crees? Yo soy el comendador y ella es una sirvienta. Y empiezan a pelearse hasta que le dice, nos vemos en el juicio, te voy a levantar una demanda por haber maltratado a mi sirvienta. Entonces, se van a un juicio y las otras dos sirvientas se disfrazan de los jueces. Se ponen barba, bigote, nariz, y entonces entabla un juicio en el cual sale perdedor el comendador por injusto, por abusivo y por prepotente. Esa caracterización me gustó mucho. Pasar de una mujer humilde a ser un juez disfrazado, cambiando un poco la voz y el cuerpo. Esa me gustó mucho. Ok, ¿hay algún algo que haga usted antes de actuar o de escribir? Pues antes de actuar, digamos, antes del ensayo, de la función, sí llego 2 horas antes, me empiezo a maquillar y ya antes de la tercera llamada, ya me aíslo, me quedo quietecita en un rinconcito para empezar a concentrarme y que ya nada me interrumpa. María Luisa, mencionábamos hace un momento detrás de cámaras que también diriges. Sí. ¿Cuál ha sido la obra más compleja en dirigir? Quizá una obra que se llama La Condesa llegó a las 5, porque hay 3 personajes muy diferentes, que es Virginia Woolf, la Condesa de Paredes, y Sor Juana Inés de la Cruz, que yo como autora, también es una obra mía, las junto en esa obra de teatro. Entonces fue un poco difícil porque son épocas diferentes, aunque la Condesa de Paredes y Sor Juana obviamente son contemporáneas, pero son mundos diferentes. Está el virreinato, está el claustro y está Virginia Woolf, que va a esa época y viene del siglo XX, ¿no? ¿Con qué personaje se ha identificado más en los que usted ha presentado? Realmente no, creo que con ninguno y con todos. Con ninguno y con todos. Todos son entrañables cuando uno los empieza a actuar y a representar y cuando la gente te aplaude. Todos son queridos para mí. ¿Siempre se quiso dedicar a eso o se dedica a algo más? Bueno, siempre me quise dedicar a eso, siempre me he dedicado a eso, pero debo aclarar que nunca he vivido del teatro. Nunca. Así que los que se vayan a dedicar al teatro, pues piénsenlo bien o estudien otra carrera. Debo decir que el año pasado cumplí 50 años de hacer teatro de manera ininterrumpida. Y me hicieron un homenaje amigos y compañeros. Tengo 50 años de hacer teatro de manera ininterrumpida, pero nunca he vivido del teatro. ¿Usted ha hecho algún papel que pues, no le ha gustado o no quedó satisfecha con él? Hijo, qué buena pregunta, pero no sé, no vaya, los que actuaron ahí conmigo no vayan a ver este programa. No, mejor no lo digo, pero sí, él, luego te lo digo a ti. Okay. Perdón, pero a lo mejor sin decirnos cuál, ¿cómo soluciono eso a hacer algo que no me gusta? Pues mira, a veces se tiene el compromiso y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero tú sientes, ay, no entré al personaje, no estoy contenta, no pesqué al personaje. A veces la obra es mala, a veces con el director no estás de acuerdo en lo que te está marcando. Y bueno, si lo tienes que hacer, pues lo haces de la mejor manera. Si puedes evitarlo, pues mejor renuncias, ¿verdad? ¿Qué significan para usted los premios?
son buenos, son alicientes. Acabamos de tener este caso tan polémico de Yalitza Aparicio, ¿no? Es tan criticada, tan injustamente, tanta polémica. Pues yo creo que ella se sintió muy contenta de ser nominada a un Oscar, ¿no? Pues bueno, cada quien pensará lo que quiera sobre lo que significa un Oscar, pero el chiste es que es un premio importante en este mundo en el que vivimos y que ella haya sido nominada, pues yo creo que ella se debió haber sentido muy, muy orgullosa. Por cierto, ¿ya vieron la película Roma? ¿O no? Sí. ¿Te gustó? Pues al principio me aburrió. ¿Y luego? Pero... ¿Ya en los créditos te gustó? Sí. No, al principio me aburrió, pero ya conforme la fui viendo, pues como que me llamaba la atención. Okay. ¿Tú? ¿Ya la viste? Tú, tu corazón. Sí, bueno, pues a mí al principio también me parecía un poco aburrida, pero pues conforme te vas adentrando te vas dando cuenta, pues de cómo se enlazan las cosas y pues te vas metiendo más en la película que te va envolviendo. Me pareció muy buena. ¿Y tú? Pues sí, igual, al principio te parece un poco aburrida, tal vez por el hecho que no tiene algunas escenas de acción o porque es a blanco y negro y porque se ve tal vez antigua, pero ya después al paso de la película, pues te das cuenta que eso tiene un gran trabajo y pues... Lo admiro, pues. Te terminó gustando. Bueno, perfecto. ¿Algo más, chicos, que me quieran preguntar? ya casi tenemos que terminar, porque yo quiero decir algo, no, no me vaya a pescar el tiempo. Antes de que terminemos, antes de que nos pesque el tiempo, fíjate que yo sí tengo una pregunta. Nosotros, bueno, el maestro Alejandro y yo también hacemos un programa de arte. Bueno, tenemos invitados de arte, más bien, ¿no? Vienen los artistas y nos apoyan. Nosotros tenemos el arte de invitarlos, porque es un arte también. Pero, ¿tú crees que el artista nace o se hace? Pues yo creo que sí hay un talento que es de nacimiento. Yo sí creo que hay mucho de eso, ¿no? Porque muchas veces, si escuchamos las entrevistas de los grandes artistas, casi todos empiezan a escribir desde chiquitos. Ay, sí, o sea, yo. Ay, sí, no. No, pero sí, Van Gogh y todos ellos desde pequeños empiezan a mostrar afición por la pintura, en el caso de Van Gogh, por la escultura, en el caso de Miguel Ángel o de, en fin, cualquier otro artista. Sin embargo, creo que también hay que estudiar, claro. Hay que conocer técnicas, hay que descubrir tu propio lenguaje, tu camino. Entonces, creo que es una combinación de las dos. Gracias. María Luisa, ¿qué otra cosa te gusta hacer independientemente del teatro? ¿Se puede decir? No, no es cierto. Pues, bueno, independientemente del teatro, me gusta muchísimo leer. Me gusta mucho el tenis. Me fascina el tenis, ver el tenis. Estar así. No, es cierto, porque con la televisión... Pero a ustedes no les aficiona mucho el tenis, creo que no, ¿verdad? A mí me gusta, pero pues no, tampoco es como la afición. A mí me gusta muchísimo. Ahora que está el abierto de París, trato de verlo. Me gusta leer, oír música... son mis grandes aficiones. Soy amante de la naturaleza, amo a los animales. Me choca que maltraten a los animales o a los niños. El maltrato a los animales y a los niños me parece algo abominable. Oye, y por ejemplo, algo fácil, ¿verdad? Tú como actriz, ¿una actriz que admires? Uy, muchas. Mexicanas, mira, me admiro mucho a Margarita Sanz. Me parece una gran actriz, Julieta Igurrola, alguna más de su época más contemporánea, pues no. Fíjate que a Margarita la recuerdo mucho representando a María Antonieta. ¿A María Antonieta? Sí, ¿qué es? ¿A María Antonieta Rivas Mercado? ¿O? No, a María Antonieta, a la que ¿la muere reina? Decapitada, sí, claro. Ay, ¿en qué obra? No me acuerdo cómo se llamaba, pero estuvo en Centro Nacional de las Artes representando a María Antonieta, Margarita Sanz, y espectacular. Sí, no, bueno, yo la vi representando a Isabel de Inglaterra,
en una obra que se llamó María Estuardo. Pero esta que tú dices de María Antonieta no la conozco. Debió estar muy bien. Sí, porque además la escena de la decapitación es fuerte. Fuerte. Bueno, pues de mexicanas esa. Y de extranjeras me gusta Meryl Streep, me gusta Emma Thompson, Maggie Smith. Son ya ruquitas, yo creo que ni las conocen. Oye, galanes que te haya tocado y que digas, aquí sí ya la hice. O sea, guapos que me gusten. Sí, claro. ¿Mexicanos? Que hayas actuado con. Ah, bueno, actué con Carlos Piñar, que en su momento era muy bien parecido. Claudio Obregón no era muy guapo, pero era muy atractivo, un hombre muy varonil, con Juan Ferrara también, de los que ustedes conocen, ¿no? Hay otros que son desconocidos que, bueno, pues están más guapos, pero ¿para qué los menciono, no? Bueno, oye, ¿te estás presentando actualmente? Sí. ¿Como dramaturga, como actriz, como las dos? Bien, la obra de los martes, que quiero además invitarlos, porque es una obra de entrada libre. Entonces quiero invitarlos y quiero ver si es cierto que van ustedes que me acaban de entrevistar. Estaremos. ¿Sí? Va a ser pase de lista, ¿eh? La obra de los martes es de Edna Ochoa, ella es la directora y la dramaturga, se llama La boda de la Mujer Maravilla. Es una farsa trágica. Elisa conoce muy bien esa obra porque hace muchísimos, muchas, muchas funciones. La boda de la Mujer Maravilla está los martes a las 7 de la noche en el foro Usigli, que está en Héroes del 47, número 122. Después les dejo algo para que, no sé si lo puedan repetir o, en fin. Y la obra de los viernes, que es el próximo viernes, es la última función este viernes. Mañana viernes a las 8 de la noche en el Foco, Tlacotalpan. No me acuerdo del número, pero en el Foco. Esta de los viernes es una comedia de suspenso. Solamente se van a reír y a ver cómo se resuelve el caso. Se llama Un muerto en el jardín. Y en esta obra de mañana sí soy actriz, dramaturga y directora. Y yo me decían, ¿pero por qué haces las tres cosas? Yo decía, pues si Woody Allen lo hace, ¿por qué yo no? ¿No creen? Oye, ¿y cómo corrige la directora a la actriz? Mira, tengo un asistente de dirección. Entonces, otra vez volvemos. Hay un trabajo de mesa en que la directora, por lo pronto, no está presente. Está la actriz y entre todos vamos viendo cómo son los personajes, cómo se construyen. Y una vez que estamos de acuerdo, entonces ya la actriz empieza a actuar y está el asistente de dirección diciendo, oye, aquí te falta un poquito esto, te falta esto. Entonces, acuérdense, mañana a las 8 en el Foco, Un muerto en el jardín. Ese es hay que comprar boletos previamente. No, también yo les doy cortesías. No es entrada libre, pero yo les doy cortesías. María Luisa, para los jóvenes que nos están viendo y también, por supuesto, padres y madres de familia, ¿alguna red social que tengamos para poder seguir estas presentaciones? Sí, en el Facebook hay una página que se llama La boda de la Mujer Maravilla. Y en mi Facebook, María Luisa Medina, en mi Facebook pueden en el inbox, Un muerto en el jardín. En mi Facebook, nada más inbox, me dicen, yo quiero cortesías para Un muerto en el jardín. Y yo me comunico con ustedes. Excelente. ¿Sí? Perfecto, gracias. Oye, me decían, de esas cortesías, ¿podemos a lo mejor hacer alguna dinámica para que nuestros seguidores a través de YouTube se comuniquen aquí a nuestras redes sociales y soliciten una cortesía? Sí. ¿Qué nos sugieres que hagamos, que les preguntemos para que se las ganen? A ver. Es que uno como es maestro quiere preguntar todo, ¿verdad? Sí. Podría ser pero es que no sé, es nivel secundaria, ¿verdad? Nivel secundaria, sí. Pues que ayúdenme ustedes porque ¿qué podría ser? Es que no tengo ya idea sé. Que ven en que vean el programa y que nos recuerden cuál fue el personaje con el que te identificaste mucho. ¿Y sí? ¿Tú te acuerdas? Sí, pero no lo voy a decir ahorita. ¿Tú te acuerdas? No. Lo van a tener que ver. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Tú? Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pero bueno, el personaje que le gustó más, porque recuerdo que dijo que le gustó más. Que no se identificaba así con
Pero no en particular. Con ninguno y con todos. Pero había uno que le gustó mucho y que tiene que ver con la historia de México, ¿no? Así es. Ah, bien, ya les diste un buen tip y a mí también. Sí, eso está muy bien. Si sí, sí, contestan esta pregunta, entonces ustedes les van a dar cortesías y llegan a la taquilla y dicen, soy estudiante de secundaria, vi el programa. Y ya, los dejan pasar. ¿Está bien así? Está bien, sí estarían en contacto a través de nuestras redes sociales, aquí en el Facebook, Anita. Muy bien. Bueno, ¿querías tú comentar algo o ya te robé lo que querías comentar? Porque casi estamos llegando al final del programa. Agradezco que me hayas preguntado eso de las cortesías, porque sí tenía yo muchas ganas de que fueran los jóvenes, ¿no? Las dos obras son para jóvenes también, entonces pueden ir acompañados, porque además las cortesías son dobles, o en dado caso hasta triples. Pueden ir, por ejemplo, con sus papás, con sus novias, con sus hermanos, con quien guste, ¿no? Y por otro lado, quería yo decir que tengo mucha... Me da mucho gusto que ustedes sean invitados a este tipo de programas, que conduzcan, que pregunten. Me dijeron que habían leído mi currículum antes de estar aquí. Entonces, no saben qué gusto me da que se hagan estos programas con jóvenes. Me imagino que hay otros muchos. ¿A ustedes solo se les puede ver en YouTube? En este caso, sí. Nuestra plataforma es de GES Media y los programas quedan almacenados en YouTube y se van subiendo y tenemos ahí las diferentes emisiones. Hay programas, voy a aprovechar para los goles. ¿Sí? El maestro Alejandro tiene un programa que se llama Escudriñando la Historia, donde se abordan temas poco conocidos de diversos personajes históricos. ¿Cuál es el que tenemos próximamente, maestro? Francisco y Madero. Ah, sí, van a hablar de Francisco y Madero. Tenemos el que te comentaba, Art de Gest, donde... artistas de diferentes disciplinas nos comparten una mini clase de 20 minutos y nos enseñan algo básico para ver si los jóvenes se sienten motivados a seguir a inclinarse a ese arte. Jugando en español con un servidor donde hacemos preguntas de contenido con mi PEM. Tenemos la ventaja de que nos han donado algunos libros para regalarlos a los ganadores y los no ganadores pues nos deleitan bailando un tema musical. Bien. Digo, no ganaron en español, pero practican el arte, ¿no? Sí, claro. Y en radio, ellos también conducen una revista radiofónica que se llama Es tu Espacio. Entonces, sí, estamos muy movidos con ellos. Se ha buscado a través de este espacio de GES Media que los jóvenes puedan experimentar pues lo que es los medios de comunicación, lo que es el contacto con profesionistas de diversas áreas, con artistas, con padres y madres de familia, con personas que desempeñan diversos oficios. Es decir, que vayan viendo si algo les atrae y puedan encaminarse hacia perfecto. Allá. Perfecto, eso es muy interesante. Bueno, pues casi. Déjame nada más para confirmar lo que entendí. Entonces, para ver este programa yo me tengo que meter en la plataforma. En YouTube, YouTube. Cuelgan el link en la página de Facebook, que es, recuérdame Anita, por favor, de GES Educativa, Facebook de GES Educativa, ahí cuelgan el link y ya nos redirecciona directamente a YouTube, perfecto. Que es de GES Media en YouTube, de GES Media es la plataforma. Quiere decir que al meterme yo en el Facebook, puedo compartir el link en mi propio Facebook, perfecto. Es la idea, de hecho pedimos que lo compartan y que le den like y que lo vean mucho. Sí, claro. Pero antes de cerrar contigo, pues nuestros jóvenes, Alison, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras enviar a alguien? No. ¿No, nadie? No. Yo sí, fíjate que sí a tu nombre. Tenemos por aquí una mami que nos da muchísimo gusto que los padres de familia estén presentes. Gracias por acompañarnos. Amir. Bueno, pues yo les quiero mandar un saludo a mis compañeros de la secundaria técnica número 6 y a mis compañeros también de la secundaria técnica número 94 que se encuentra en el Estado de México. Ah, bueno, yo quería mandar un saludo tal vez a mis padres, que después de esto les enseñaré pues, lo que vine a hacer, a entrevistar, ¿no? Y, claro. Y ya, ese es mi saludo. Y decirles que te lleven al teatro. Ajá, y que me lleven al teatro mañana. Sí, mañana. Mañana y el martes. También. Por favor. Y bueno, ya para terminar, me gustaría, María Luisa, algún mensaje para los jóvenes que en este momento en el nivel secundaria se están inclinando un poco hacia este arte del teatro. ¿Qué les dirías?
Bueno, les diría que qué bien que lo están haciendo, que sí es su vocación, qué mejor que empezar. ¿Hay talleres de teatro en la secundaria? En algunas. Nosotros tenemos la asignatura de artes y hay cuatro especialidades, ya dependiendo de la fortuna que tenga la escuela, porque tenemos artes teatro, artes danza, artes música o artes plásticas. No sé la 89, Alison. Tiene artes de danza. Danza. Y en el caso de la 6, tenemos artes plásticas. Bueno, finalmente, si quieren acercarse al teatro, si no es en la secundaria, podrá ser en la preparatoria. Y si su vocación es muy fuerte, pues hay escuelas magníficas en la universidad, hay escuelas magníficas. Está el CUT, está Filosofía y Letras. Entonces, pues sí, que se dediquen a ser actores, si es su vocación, y a luchar por hacer teatro y hacer cine y hacer televisión, preparándose siempre. María Elisa, muchas gracias nuevamente, gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Gracias. Maestro Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias, despidiéndonos, denle like, compartan, no se pierdan la experiencia de vivir el teatro, vayamos a acompañar a María Luisa Medina a disfrutar de estas obras para jóvenes de corazón también, ¿verdad? Sí. Es lo importante, que lo disfrutamos, que lo difundamos. Denle like, estén pendientes de nuestra programación. Mi nombre es Alberto Ábrego. Esta es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima. Gracias.